Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. No lloréis, mis ojos, niño Dios, callad, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Vuestra madre hermosa, que cantando está, llorará también, si me ignoráis. O es fuego, o es frío, la causa que os dan, si es amor mis ojos, muy pequeño amáis. En jugar las perlas, la cal celestial, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Los ángeles bellos cantan que les dais, a los cielos gloria y a la tierra paz. Y aquí estas montañas descendiendo ya, pastores cantando, por daros orar. Niño de mis ojos, he no hay más, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Amén. ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contadlo. ¿Quién se ha amado?
Pastores, os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Templados y cielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto que río en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos.
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. El ángel dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría, hoy os ha nacido el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Hoy nos ha nacido un niño, que se llamará Dios Poderoso. ¡Aleluya! Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en vida. Por vítores a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios Poderoso. Aleluya. De la carta a los Hebreos. A través de muchas etapas y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros antepasados por ministerio de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por quien creó los mundos. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los pastores le dijeron unos a sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Aleluya.
alcanzado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tierra y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén a ver su regreso, que nos ha dado a que Dios en su misericordia nos ha enviado a Cristo, príncipe de la paz, digamos con toda confianza: concede, Señor, la paz a todos los hombres. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en estos días en que celebramos tu amor que salva a los hombres, recibe las alabanzas que te tributa la Iglesia. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Tú que desde el principio prometiste que por Cristo darías tu victoria a los hombres, haz que todos los pueblos sean iluminados por la luz del Evangelio. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Para gloria de tu Hijo, cuyo día Abraham contempló lleno de alegría, los patriarcas esperaron, los profetas anunciaron y todos los pueblos desearon, haz que el pueblo de Israel alcance la salvación. Concede, Señor, la paz a todos los pueblos. Tú que quisiste que el nacimiento de tu Hijo fuera anunciado por los espíritus celestiales y celebrado por los apóstoles, los mártires y los fieles de todos los siglos, concede a la tierra aquella paz que anunciaron los ángeles. Concede, Señor, la paz a todos los pueblos. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y que su amor se extienda por toda la tierra, pidamos al Padre que su reino venga a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, Dios invisible, que con la venida de tu Hijo has disipado las tinieblas del mundo, míranos con amor y ayúdanos a celebrar
con nuestros cantos y alabanzas la gloria del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Oh, Santísima, optamus per te esperamus, ora, ora pro nobis. Salve Madre Santa Virgen, Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora, que nos recibe con gran gozo y nos ofrece y nos entrega el fruto bendito de su vientre, este sol de justicia, Jesucristo. Como todos los días, esta misa la ofrecemos por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Y nos da gusto recibir a nuestros hermanos peregrinos de la quinta cerrada de Moctezuma, Iztapalapa. Nos unimos a sus intenciones, a su homenaje de amor a la Señora del Cielo. Y hoy los invito a que oremos también por el eterno descanso de nuestro hermano sacerdote Salvador Palato. Ayer el Señor lo llamó a su reino, compañero del Señor Pedro Tapia. También por Raúl Correa, hermano de una de nuestras trabajadoras de este santuario. Vamos ahora a pedir perdón con humildad, con sencillez de nuestros pecados. Digámosle al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia de nosotros. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia, Señor, ten piedad. Luz verdadera, que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que hecho carne has acampado entre nosotros, Señor, ten piedad. Que el Señor, rico en piedad y en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Unámonos a los ángeles del cielo y cantemos la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres y amar. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos.
todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios paz a los hombres que aman. Oremos. Dios todopoderoso e invisible, que con la luz de tu venida ahuyenta las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno, para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esta conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado y sin embargo es un mandamiento nuevo este que les escribo, nuevo en Él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas. Camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo,
Hay gran esplendor en su presencia, y lleno de poder está su templo. Cantemos la grandeza del Señor. Es la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, seguimos celebrando con profunda alegría y grande gozo la Navidad. La Navidad es luz,
es vida, una luz y una vida que nos vienen del cielo. Celebramos el nacimiento de Jesús, la luz del mundo. Él ha entrado en nuestra historia. Hoy ha llegado nuestra salvación. Hoy, mis amados hermanos, la tierra tiene un color diferente, una luz nueva y diáfana, una luz que no es de este mundo, una luz que viene de Dios. Los que creemos en Jesús estamos contentos, muy contentos, porque la humanidad ha sido redimida. El Salvador ya está aquí, la paz ha llegado. Y Jesús nos da nuevas esperanzas para creer que la paz es posible entre los humanos, entre los hermanos y entre todos los hombres, porque su nacimiento nos ilumina y nos abre nuevos horizontes y nos alimenta con deseos de paz y nos invita sobre todo a trabajar por la paz. Es una lástima que muchos hayan arrinconado la fe en Jesús, que la hayan abandonado. ¿Por qué nos alejamos de la luz y preferimos las tinieblas, preferimos la oscuridad? Si creemos en Jesús, mis hermanos, reafirmémonos en la fe. Jesús siempre nos busca, Jesús nos ayuda, Jesús nos ama, Jesús camina a nuestro lado. Somos nosotros los que nos hemos apartado de Él. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y nosotros somos de los suyos. Recibámoslo. Este niño pequeño, pobre, indefenso, es la luz, es el amor, es la vida, es la paz. Él viene a nosotros para que nosotros nos asemejemos más a Él. Viene a nosotros para que nosotros nos acerquemos a Dios. Solo Él y nadie más da sentido a nuestra vida. Con Él ya no vivimos en tinieblas, con Él ya no vivimos a tientas, a oscuras. No, Él ilumina nuestro corazón tanto cuando las cosas van bien como cuando las cosas van mal. Siempre nos acompaña. Siempre está con nosotros, nos reconforta, nos da esperanza. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. San Juan apóstol y evangelista, que es el teólogo de la Navidad, nadie como él ha sabido condensar la teología del nacimiento de Cristo. La palabra que era Dios se ha hecho hombre. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Mis hermanos y hermanas, miren, a lo largo de 2 semanas, la lectura continuada de la primera carta de San Juan nos va a transmitir con lenguaje lleno de lucidez y exigencia el misterio del amor de Dios. Esta carta va a ser la voz que nos acompañe, la voz que más oiremos a lo largo de estos días navideños. La introducción, que ya le escuchamos, es solemne y densa, muy parecida al prólogo de su evangelio. Lo que hemos visto y oído, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, es lo que anunciamos. Y no es solo la experiencia de haber conocido y de haber convivido con Jesús de Nazaret, no. Miren, Juan, evangelista y apóstol, nos da testimonio de su preexistencia en el seno de Dios. Lo que existía en el principio, la palabra de la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. La finalidad de toda la carta es muy clara, mis hermanos. El amor de Dios se nos ha manifestado para que tengamos comunión de vida con Él y la alegría sea plena, para que estén unidos con nosotros, dice Él, en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y nuestra alegría sea completa. Mis hermanos, este es el primer gran tema de su carta, de su mensaje.
Dios es luz. Jesucristo está en la luz y nosotros debemos también caminar en la luz. Miren, contemplemos a nuestra morenita del Tepeyac, invadida, llena, fecundada por la luz. Y es ella quien nos entrega al niño luz, al sol de justicia, Jesucristo, al que es la luz de las gentes. Caminar en la luz significa vivir en comunión con Dios y, por tanto, no pecar, no vivir en la oscuridad. Pero por desgracia todos tenemos la experiencia de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, y nos debemos sentir, dice San Juan, pecadores, porque nadie puede decir que no tiene pecado. Sería engañarse a sí mismos e ir contra la luz. El Jesús de quien habla Juan es el que ha venido en Navidad y a la vez el de la cruz, el que con su sangre nos purifica de todo pecado, no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Si caminamos en las tinieblas, nuestra conducta no es sincera. No somos coherentes con nuestra fe, mis hermanos. Como podemos darnos cuenta, mis amados hermanos y hermanas, miren, el tema de la luz en San Juan está ligado al de la verdad. Dios es verdadero. Dios es transparencia. Dios es sinceridad. Dios es luz. En Él no hay ningún desfase entre lo que dice o muestra o lo que verdaderamente es. En cambio, nosotros revisémonos, analicémonos. Por el contrario, existe a menudo, frecuentemente, ese desfase mentiroso. Llevamos una especie de máscara. No dejamos al descubierto nuestro verdadero rostro. No actuamos según la verdad. Somos mentirosos. No coincide lo que pensamos con lo que hacemos, con lo que decimos ser. Vivir según la verdad es vivir según Dios. Es en primer lugar, mis hermanos, una exigencia de lucidez, de serenidad, de verdad. Cuando nos movemos en la luz, dice Juan, somos solidarios unos de otros. Si nos movemos en la luz, vivimos en comunión con Dios. Ahora bien, miren, San Juan inmediatamente apunta al amor fraterno. Vivir en la luz es vivir en comunión con los demás, es vivir en el servicio a los demás, en la apertura de unos y de otros. La vida de Dios es una inefable experiencia continua de comunión, y el proyecto de Dios es una inmensa empresa de comunicación entre nosotros. Es el mandamiento nuevo del amor. Amémonos, mis hermanos. Amémonos de verdad. En esto sabemos que conocemos a Jesucristo, en que guardamos sus mandamientos. Miren cómo el conocimiento de Jesucristo no es un conocimiento intelectual, conceptual. No está reservado a los sabios, a los que son capaces de descifrar intelectualmente las escrituras o el dogma. No, es un conocimiento experimental, un conocimiento vital, existencial. El que guarda los mandamientos, el que hace la voluntad de Dios, ese tal conoce a Dios. El que afirma que permanece en Cristo, pues debe vivir como Él vivió. Y Él viene a nosotros para que nosotros nos asemejemos cada día más y más a Él. Y por eso derrama sobre nosotros Espíritu Santo, que es el que nos va configurando día a día a Jesucristo nuestro Señor. Él viene a nosotros para que nos acerquemos a Dios. Juan insiste: hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo, nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya.
Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Hermanos, acojamos esta palabra que nos da hoy el Señor. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia, quien desprecia a su hermano, está en las tinieblas. Camina en las tinieblas. Así pues, mis amados hermanos y hermanas, miren cómo la carta de Juan nos ha señalado un termómetro para evaluar nuestras celebraciones navideñas. Podremos decir que hemos entrado en la luz del Hijo de Dios que ha venido a nuestra historia si estamos progresando en el amor fraterno, en el amor a los hermanos. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Si no, todavía estamos en las tinieblas y la Navidad habrá sido pues una hoja más del calendario que pasa. Una fiesta sin sentido, una fiesta vacía, una Navidad sin Cristo. Es un razonamiento que no necesita mucha explicación, mis hermanos. Navidad es luz, es amor por parte de Dios y debe serlo también por parte de cada uno de nosotros. Claro que la conclusión lógica hubiera sido, también nosotros debemos amar a Dios. Pero en la lógica de Jesús, mis hermanos, que interpreta magistralmente Juan, la conclusión es, debemos amarnos unos a los otros. Porque el amor de Dios es total entrega. Tanto, tanto, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que tengamos vida eterna. El mismo Jesús relaciona las dos direcciones del amor. Yo los he amado, ámense así unos a los otros. Y también nos dice Jesús, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Mis amados hermanos y hermanas, habría bastante luz más en medio de las tinieblas de este mundo si todos los cristianos escucháramos esta llamada y nos decidiéramos a celebrar la Navidad con más amor en nuestro pequeño o en nuestro grande círculo de relaciones personales. Pidámosle a la Señora del Cielo que con su aliento maternal nos empuje a vivir este mensaje que hoy nos da el Señor. Ella es la madre del amor. Ella siempre intercede por nosotros. Amén. Hagamos ahora nuestra oración universal. Oremos al Padre. Por medio de Jesucristo, su Hijo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y digámosle, Hijo amado de María, escucha nuestra oración. Hijo amado de María, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena de gozo celebre la presencia de Dios en medio de los hombres. Oremos. Hijo amado de María, escucha nuestra oración. Por los hombres de todas las religiones, para que lleguen a conocer a Cristo y encuentren en Él la plenitud y aquella verdad que desean. Oremos. Hijo amado de María, escucha nuestra oración. Por los que en estos días de Navidad están lejos de sus hogares, para que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios, oremos. Hijo amado de María, escucha nuestra oración. Por los que estamos aquí reunidos, para que al celebrar el nacimiento de Cristo, renazcamos a una vida nueva de justicia y santidad. Oremos. Hijo amado de María, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos peregrinos de la Quinta Cerrada de Moctezuma en Iztapalapa, oremos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Salvador Palato, sacerdote, y Raúl Correa, oremos. Escucha, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo
y haz que el Redentor del mundo, luz de las gentes, sacie con los dones de su venida la sed de quienes le suplican. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Presentamos a mí. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos la gracia. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todos los tiempos, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo ya se ha derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a los ángeles, te alabamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Salvador Palato, sacerdote, y Raúl Correa, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es Jesús, nacido de María la siempre virgen, la luz de las gentes, y que nos envía a ser luz en nuestro hoy, en nuestro aquí y en nuestro ahora. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastarán para sanarme. Amén.
De Cristo. Alégrense cielos y cuerpo de Cristo. Alégrense mares y campos. Saltad alegres, cantad gozosos, porque ha redimido el Señor. Cuerpo de Cristo. Cantad al Señor y bendecid su nombre. Anunciad su salvación y Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, mis amados hermanos y hermanas, llevaremos a Jesús a Eucaristía, el mismo que está recostado en el pesebre, a su capilla, expuesto a la contemplación, a la adoración de todos nosotros. Acerquémonos a Él, que nos bañe con su luz, que nos penetremos de la luz como la morenita del Tepeyac, para que también de nosotros tome carne y sangre el que es la luz del mundo y lo llevemos a nuestras realidades. Cuando Jesús en Eucaristía pase por donde ustedes se encuentran, los invito a que se arrodillen, a que veneren, adoren este gran misterio, Jesús, en la humildad y en la sencillez del pan. Pan genin gloriosi,
Corporis Mysterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet vodi gentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata legge plene, civis in legalibus, civum turbet ordene, sed a suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmen efficit, quisque sanguis Christi merum, et sit sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola vite sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, Ana y gloria, oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso.